Fa Medrano Atelier Extension presenta. Bueno, pues ya estamos con Fa Medrano. Nos vamos a ir hasta sus instalaciones, que ya está lista y preparada la campeona, la reina de las extensiones. ¿Dónde andas, Fa? ¿Verdaderamente estás ahí en tu estética, en tu salón? Ándale, ahí te estoy viendo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Ceci. Te mando un saludo a todas las muchachas. Ay, qué ganas vienen, ya saben que es jueves. Me encantan. ¿Qué nos tienes ahora, mi muñeca? ¿Nos vas a presentar retiro de extensiones? Así es. Bueno, realmente te voy a hablar lo que viene siendo el retiro de las extensiones, Ceci. Dependiendo de la técnica que tú tengas, que se te aplique o que te aplique tu estilista, es importante que a los 2 meses y medio o 3 máximo te estés cambiando tus extensiones, ya que si no, esto con el movimiento del cabello puede enredarse el cabello y puede girar la extensión, haciendo que de esta forma tu cabello se enrede o se empiece a hacer como un churrito de cabello, y al momento de retirártelos tengamos más problema al momento del retiro y podamos nosotras mismas hacer con la fuerza que estamos ejerciendo y quitando el nudo, trozarte tu cabello. Muy bien, vamos entonces. Aquí depende. Yo puedo acudir contigo en un momento dado, Fa, si me pusieron las extensiones en otra parte y me están molestando, ya crecieron demasiado. Cualquier producto que me pusieron, ¿ustedes me pueden ya retirar las extensiones? Así es, Ceci, nosotros podemos retirar cualquier tipo de extensión, ya que estamos capacitados tanto para hacer retiros desde las queratinas, las grapas, microchip doble vuelta, con la técnica inclusive que nosotros estamos teniendo. Muchas veces, como no es duradero o la aplicación, las clientes ya vienen con las extensiones en la mano. Entonces, es importante que esto también tu estilista lo sepa y tú puedas ayudar a lo que viene siendo al estilista, que sea más fácil tu retiro para que tu cabello se mantenga intacto. Ya sea con cualquier técnica, pero sí es importante que tu retiro y tu mantenimiento durante estos 3 meses o 2 meses y medio, el cabello se mantenga sano y no se rompa durante el retiro de tus extensiones. También es importante que después de esto o antes de esto, de tu aplicación, tú estés consciente que tu cepillado, y es algo que les vengo diciendo muchísimo antes, el cepillado durante el tiempo que mantengan las extensiones es súper importante, ya que con esto podemos meter las cerdas completamente enteras en el cabello y estas nos mantenga a que no se formen nudos ni el cabello se enrede desde nuestro cabello ni se enrede con la extensión. Ah. A mí esto se me hace muy importante. Al retirar las extensiones en ese mismo día, ¿me puedes aplicar las extensiones con el producto que ustedes utilizan, en fin, que me va a dar una garantía totalmente la aplicación de extensiones contigo? Así es, así. El mismo día que nosotros te retiramos, cepillamos el cabello y lo separamos también por medidas. Después de esto, le empezamos a hacer la aplicación. Más o menos el retiro está entre 30 y 45 minutos y tu aplicación también tiene una duración de dependiendo de los gramos que vayamos a aplicar, son de entre 45 hasta hora y media o puede ser hasta dentro de 2 horas y media aproximadamente. Ya depende mucho la cantidad de cabello que nosotros apliquemos, claro está, y también que la clienta quiera. Claro, aquí estamos viendo ya imágenes, Fa, que es muy importante, que estamos viendo cómo se están aplicando las extensiones. Dime, ¿cuál es la técnica de ustedes de la aplicación de extensiones? Mira, si ahorita voy a moverme un poquito y de hecho estoy aplicándole a una clienta. Esta técnica se llama Crystal View y la técnica es completamente sana, no tiene ninguna forma de aplicación que nos pueda dañar el cabello. De hecho, esta clienta vino a su retiro hace unos momentos y este es su cabello. Aquí lo podemos ver y si te fijas no hay ningún troce ni una forma de que se pueda ver que la técnica se
está dañando su cabello, y esta es la forma en que nosotros aplicamos la extensión. Y si te puedes fijar, la técnica es muy noble, no hay forma de que trocemos el cabello de la clienta de ninguna manera. Que se ve intacto el cabello con la técnica que tú utilizas, porque primeramente te hace que te crezca el cabello. A ver, dinos qué son los beneficios nosotros a aplicarnos las extensiones contigo, Fa. La técnica Crystal Blue lo que ayuda es que, como es un producto que es a base de aceites, el producto al momento de su retiro se cristaliza y no troza, no hay forma de que nosotros trocemos el cabello de la clienta. De esta forma, la aplicación, como es plana, no se siente en el cabello, no se siente, y tienes una forma de peinarte muy natural de la extensión. Como tiene, también te decía, que tiene aceites esenciales, al momento de que nosotros lo aplicamos, estos mismos aceites provocan que el cabello se fortalezca y no haya un retiro agresivo al momento de que te retiren las extensiones. Perfecto, pues ya de veras que está padrísimo. Dinos qué vamos a tener para nuestro público, la ubicación, dónde te encontramos. Como ya lo saben, el 10% de descuento, que lo digan, que lo vieron aquí en Arriba Corazones, y estamos en vista a la campaña 551 en la colonia Cerro del Tesoro, y nuestro teléfono que contesta es Mili 33 10 98 23 35. Es importante que, si ven que nuestro WhatsApp a veces no tardamos un poquito en contestar, nos marquen, ya que luego se nos está saturando mucho los mensajes y tardamos en estar contestando, ya que el mensaje es completamente personalizado cuando requieren una cotización, y se le da la atención al 100% a cada uno de los mensajes que llega. Perfecto, Fa, muchísimas gracias, mi muñeca, mi campeona de las extensiones, cuídate mucho, saludos a todas. Hasta luego, Ceci, adiós. Ay, adiós, ahí nos vemos, gracias, cuídense.